Aquí hay otra más. ¿Crees que con tres será suficiente? Tenemos de sobra, Fermín. Venga, aparta de ahí. No. Hay que darles más tiempo para que lleguen a la otra trampilla. Han tenido tiempo de sobra para llegar hasta la trampilla. Además, si vais a morir todos igualmente. Ha sido sorprendentemente fácil engañaros todo este tiempo. Dame tu pistola. Sin tonterías. La próxima vez que hagas un plan de fuga, asegúrate de no contárselo a la persona equivocada. De rodillas. Lo siento, no es nada personal. ¿Se puede saber qué está ocurriendo, Garrido? Joder, ahí no hay nadie. No puede ser. Tienen que estar ahí. Ha sido sorprendentemente fácil engañarte, Garrido. La próxima vez que le pases información a tus jefes, asegúrate de que no te hayan tomado el pelo. ¿Cómo me habéis descubierto? Te dejaste un cabo suelto. ¿De dónde has sacado este móvil? ¿Dónde lo encontraste? No, yo no lo encontré. Roque se suicidó porque se sentía culpable. No le des más vueltas. ¡Vicky! El móvil de Roque. ¿Quién anda ahí? Es él. Es el teniente. Hijo de puta. También se cargó a Lucía. Julia, esto no puedes contárselo a nadie. Ni a tus amigos, ni a Iván, a nadie. ¿Me oyes? ¿Pero qué vamos a hacer? Gracias a esto vamos a salir de aquí. Fermín, ya están pasando los últimos niños por la máquina. Muy bien. Parece que al final vamos a salir de esta, ¿eh? Cuenta con ello. Mataste a Lucía y a Roque. Y vas a pagar por ello. Eso ya lo veremos. ¿Dónde están? Vale. Los militares van a estar esperando la trampilla porque Garrido les habrá contado el plan. Pero vosotros vais a salir por aquí. ¿Por el pozo? Sí, eso es, el pozo. Imposible. Está tapado con cemento. Ya lo sé. Tienes 2 horas para abrirlo. Vamos. Vamos, así. Vamos. Y de uno en uno. ¿De dónde están? Están en Cancún. O era Acapulco, es que siempre lo confundo. Vale. Vale. Están en casa de tu puta madre.
no dispares. No, no, tranquilo, yo no soy como vosotros. Tú vas a pudrirte en la cárcel. Además me han dicho que a los soldaditos monos, como tú, se los rifan en las duchas. Anda, levántate, hijo de puta. Y sin hacer tonterías. Solicito refuerzos. Los enfermos están saliendo por la zona del pozo. Se dirigen hacia la alambrada.